Chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su canal de Tisú Tejidos. Continuamos con el curso de deshilado. Me está encantando el color que escogí, cómo están quedando mis vainicas. Bueno, pues ya saben que esta tela en la que estoy trabajando es Tergal Imperial. Ahora voy a cambiar nada más la aguja. Va a ser una aguja del número 24, que tiene un poquito más grande el hoyito. Y mi hilo, ese es el hilo que estoy ocupando, del número 30. Vamos a iniciar ahora con las primeras vainicas y vamos a hacer nudos. En esta vamos a hacer un nudo simple. Ya inserté mi aguja, preparo mi bastidor y comenzamos. Bueno, chicos y chicas, en este deshilado he hecho lo mismo que en este otro, vainicas. He deshilado 1,5 centímetros, que equivalen, conté los hilos y fueron 37 hilos en horizontal que saqué. Necesito nada más este tramito pequeño para hacer los nudos. Y se trabaja por la parte del derecho. Quizás haya personas que lo trabajen por la parte de atrás. Yo les repito que como aprendí con libros, bueno, me guío por los libros. Y en este caso, bueno, a mí me dice que se inicia por la parte de atrás. Voy a sujetar mi hebra a la mitad de mi deshilado. Como yo deshilé 1,5 centímetros aproximadamente, si tengo 1,5 centímetros aquí, voy a ver que esté pues, lo más a la mitad que se pueda. Y si no, pues le calculo que sea a la mitad. Paso mi hebra y voy a hacer una lazada pequeña aquí para sujetar mi hilo y que no se suelte. Estoy sujetando aquí bien mi hebra. ¿Ya vieron? No queda nudo. Ahora me voy a pasar para la parte del frente y aquí voy a iniciar tomando las vainicas para trabajarlas de dos en dos. Voy a poner mi hebra. Si quieren ponerlo así o si quieren pueden trabajarla también así, como ustedes se acomoden. Yo lo voy a hacer así para poderles decir derecha, izquierda, izquierda, derecha. Estos números que ustedes ven aquí es que voy marcando las vainicas que llevo. Fue preparando la tela, luego la vainica con el cordón, que es la número 1, la vainica simple y el tercero, vainica simple con nudos. Voy a poner mi hilo hacia enfrente de mí y voy a meter mi aguja de abajo hacia arriba por el lado derecho de mi hilo, tomando dos vainicas. Mi hilo lo voy a pasar de derecha a izquierda por abajo de la aguja y jalo, pero aquí voy a tensar el hilo jalándolo hacia mí y luego lo regreso. Ya quedó tenso. Que voy a procurar ir siempre a la mitad de las vainicas. Vuelvo a acomodar mi hilo al frente. Del lado derecho de mi hilo, de como estoy bordando, del lado derecho, meto la aguja por debajo agarrando dos vainicas juntas y después mi hilo lo voy a pasar de derecha a izquierda por abajo de la aguja y jalo. Aquí trato de dejar al mismo, a la mitad, el hilo, apretándolo, sujetándolo bien. Cuando hay más vainicas, hacemos nudo doble. Pero aquí como nada más son dos, hago uno nada más. También cuando el hilo no se anuda, no queda fuerte el nudo, hacemos nudo doble. Repito, del lado derecho de mi hilo, meto la aguja atrapando dos vainicas. Primero, miren, pasa por encima de la aguja y después por abajo, de derecha a izquierda, mi hilo, llevándolo
a la parte de en medio y que vayan quedando todos al mismo nivel. De derecha a izquierda por abajo de la aguja. Si ustedes llegan a cerrar el nudo y les queda flojo aquí, deshagan el nudo y jálenlo para irlo apretando y dejándola. Quedó un poquito flojo, ya vieron, hay más espacio aquí que acá. Entonces, como no tiene punta la aguja, cuesta un poquito de trabajo, pero eso tiene solución. Con un alfiler lo deshago, vuelvo a jalar el hilo y aprieto. Este es el nudo simple también, o sencillo. Me ayudo con el dedo de abajo, lo jalo hacia mí y lo aprieto. Trato de que las hebras queden en el centro exactamente. De lo básico en las vainicas que se trabaja con nudos. Ahora, quienes quieran trabajar de esta manera, así, es lo mismo. Del lado derecho, por el lado derecho de mi hilo, o por el frente, ahorita va a ser enfrente de mí, meto la aguja agarrando dos vainicas y paso mi hilo por abajo de la aguja. Lo mismo. Es exactamente lo mismo. Aquí lo que podrían tener más chance es agarrar el hilo con este otro dedo y hacer esto. Meterla por el frente y paso por abajo la aguja y jalo. La manera que se les haga más cómodo o más fácil. A mí una vez me decían, Guille, ¿eres zurda o por qué pones el hilo así? Porque yo lo trabajaba así. Y entonces agarraba el hilo de esta manera y lo metía yo así. Me decían, ¿eres zurda o por qué lo usas, lo tomas así? Pero a mí se me hace tan cómodo así, que bueno, ya es como se acomode uno. Entonces, aquí, si yo lo estoy trabajando del frente hacia mí, mi aguja entraría por el lado izquierdo de mi hilo, hacia el lado derecho, y lo jalo. ¿Vieron? Y es lo mismo. Pero bueno, no las voy a enrollar. Les enseño las maneras en las que ustedes lo pueden agarrar. Y ustedes ya ven la forma en la que lo hacen. Si ustedes ven que sus nuditos ya van para allá y para acá, váyanlos acomodando, vuélvanlos a bajar. Los acomodan y que vayan en línea recta. El que vayan rectas o que vayan derechitas en el bordado, las vainicas, se ve muy bonito. Más cuando vamos a elaborar flores, cuando vamos a hacer trabajos sobre las vainicas. Que hay una infinidad de veras de puntadas. Entonces, repito la acción, entro por el frente o de mi hilo, por arriba, después la aguja la paso por abajo del hilo y cierro la vainica. Tomo dos vainicas por arriba, paso mi aguja por abajo del hilo y jalo a la derecha y luego hacia arriba. Esto les decía, al hacerlo, según mis libros, esto es una vainica. Cuando ya se hace la vainica por los dos lados, miren, aquí mi tela ya se está abriendo. La tomé muy en lilla, pero no pasa nada. Cuando ya se hace por los dos lados, en mi libro les llaman haces, al conjunto de cuatro hilos ya anudados. Pero para no hacernos bolas que esta es la vainica, que si se llama de una manera o de otra, pues yo les llamo vainicas. Sobre esta misma, para que no deshilen, bueno, quien quiera lo puede hacer. Vamos a trabajar en el siguiente video
lo vamos a hacer sobre esta misma, sobre este mismo trabajo. Pero si quieren ustedes dejar esta vainica así como muestra, entonces deshilan lo mismo, 1,5 centímetros o 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo, hacer la vainica simple. Y lo primero que tenemos que hacer son estos nudos. Voy con la que sigue. Tomo 2 vainicas, paso por abajo mi hilo, por abajo de mi hilo. Meto la aguja, el hilo va a pasar por abajo de la aguja. Jalo. Y aprieto. Ya llegué al final. Me voy a pasar a la parte de atrás. Y aquí voy a esconder mi hilo, a rematarlo. Si ustedes trabajaran lo que hicimos ahorita por la parte del revés, les quedaría esto en la parte del derecho. Se vería así. A mí me gusta más cómo se ve de la otra forma. Pero en mi caso no lo voy a rematar. Porque en el siguiente video, bueno, lo voy a rematar así. Nada más. Aquí voy a dar una puntadita. Miren, en esa argollita que se hace aquí, meto mi aguja para que se me haga un chirrín, un pelín nada más, un nudito. Ustedes aquí pueden perder su hebra entre estos hilos. Llevarla hasta acá y la corta. ¿Sale? Bueno, chicos y chicas, así nos quedaría la puntada de hoy. Queda muy bonita. Les repito, yo en el mismo, para no ponerlas a trabajar mucho, pero si ustedes quieren practicar el deshilado, vuelvan a deshilar exactamente lo mismo. 1,5 centímetros, no más de 2 centímetros. Así queda y se ve bonita para la orillita de un mantel, de una servilleta. Se ve mona. Chicos y chicas, practiquen su puntada. Espero que vayan siguiendo todos los videos del curso. Espero que también espero que todos se encuentren perfectamente bien, que se estén cuidando mucho y que aprovechen este encierro que tenemos para avanzar en sus labores. Me despido de ustedes. Les envío muchos besos, abrazos y deseándoles que todos se encuentren perfectamente bien de salud. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.